se dice. Hola, Pili. Gracias a todos por estar acá. Desde lo personal, uno siente que es la tarea cumplida. El homenajear al padre de uno desde algún lugar. Desde la cuestión laboral es un trabajo que nos apasiona hacer y que muchas veces nos deja fuera de muchas cosas que tienen que ver con el sistema, con lo económico y demás. Hasta que un día Morona me dijo, bueno, pará, es lo que elegimos hacer. Ahí entendí que si uno había elegido esto para transitar la vida, tenía que bancarse lo amargo también, que es a veces andar sin un mango. Pero siendo hija de quien fui, no conozco transitar la vida de otra forma. Les agradezco a todos, a cada uno de los que está acá. A mi hermana por haber venido. A todos. Agustín, que es un compañero absolutamente leal de laburo, muy creativo absolutamente. A Morona, que es una compañera y hermana de la vida, de fierro, está siempre, acompaña, está, empuja todo el tiempo. Bueno, así van a ser los programas que van a ver en septiembre a través de Televisión Regional y de Cablevisión. Lo otro que queda ahora es un poco la historia de cuando llegaron los franciscanos. Recordar que había gente antes de que llegaran los franciscanos, no olvidarnos de eso. Y bueno, gracias a todos, espero que hayan disfrutado, no como yo, como mi hermana, porque no es lo mismo, pero me parece que hay que reconocer y empezar a visualizar los distintos personajes que tenemos en cada ciudad-pueblo, como me gusta decir a mí. Por la cantidad de habitantes, somos una ciudad, pero todavía tenemos la gracia de Dios de conocernos. Eso hace que conservemos algunas cosas del pueblo. Y ojalá la vida, el sistema, no nos atropelle tanto para que sigamos reconociéndonos en la calle, como personas, sentándonos en la vereda, apoyándonos arriba de la escoba para hablar con la vecina. Ojalá eso no se pierda. Que no tengamos tanto miedo para charlar con el de enfrente, con el de al lado. Y como dice una canción, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Volvamos a confiar en todos, en los que podamos. Bueno, los demás que van a venir son veteranos de guerra, Cadi, Alpi, personajes entrañables que tiene la ciudad, entre ellos esta mujer que tenemos, esta 4x4 que es Pilar Mujica, que es una mujer que le pelea a la vida todo el tiempo. Ella también va a ser uno de los personajes que van a ver a través de Televisión Regional seguramente. De mi parte, gracias a los que están, gracias Carlos por haberte venido de Rosario, gracias por haberte brindado de esa forma. A Corcho Minetti, gracias por haber venido, me emocionó mucho cuando lo vi a Corcho. Amigo del viejo, a todos, a cada uno de los que está acá, porque están porque quieren estar. Bueno, gracias. Gracias por haber venido a compartir este momento con nosotros, porque realmente hoy cuando hablábamos con Alicia y hacíamos una entrevista en la radio municipal, dijimos, como dice la canción que canta Selva, hoy hemos parido un hijo acá en esta ciudad. A nosotros nos da mucha alegría y ojalá la podamos transmitir, porque esto es lo que tiene esto de que somos historia, es poder reflejar en cada una de las instituciones que hay en la ciudad y en la región, porque también vamos a tomar las distintas regiones que están pegaditas a nuestras ciudades, que cada uno sepa quiénes son, cómo se construyeron y qué hacen por el otro. Y también a los personajes, a esto tan particular que siempre existe el trabajar por el otro, brindarse o dar hasta que duela. Muchas gracias por venir, espero que disfruten del próximo programa, que como dijo Alicia Gallo, es
empezar a hablar de la historia, de donde comenzamos con la llegada de los jesuitas y de los franciscanos, y también que aquí existían voladores. Espero que lo disfruten. Y bueno, gracias a todos, gracias a Agustín. Agustín López. ¿Sabes dónde está? Mira qué caballero. Mira qué caballero que tenemos en la producción. Mira, me hace hablar, así que agradezco de ser parte de esta historia y del equipo. Gracias. Él es el ojo visor de todo.